AMD Fidelity FX Super Resolución o FSR es una tecnología que aumenta el rendimiento y maximiza la fidelidad de los juegos compatibles. Tecnología de software más esperada de la historia, una solución de escalado espacial de vanguardia que ofrece increíbles aumentos de rendimiento en juegos compatibles en un amplio espectro de hardware. FSR se lanzó con 7 juegos que respaldaban esta tecnología y desde el principio fue elogiado tanto por desarrolladores de videojuegos como por los jugadores por ser una tecnología de escalado que cambia el juego. El rendimiento, la compatibilidad, la calidad y la facilidad de integración de FSR llevaron rápidamente su adopción en los juegos. En 6 meses se convirtió en la tecnología de juegos de software adoptada más rápidamente en la historia de AMD, compatible con más de 70 juegos disponibles. Tras el reciente lanzamiento de los primeros juegos con AMD Fidelity FX Super Resolution 2.0, la tecnología de escalado temporal de próxima generación han alcanzado otro hito importante para FSR. El primer aniversario de la AMD Fidelity FX Super Resolution, FSR 1.0 y FSR 2.0 ya están disponibles y próximamente en más de 110 juegos. Además de eso, AMD también está lanzando la API FSR 2.0 en GPU Open para la integración de juegos por parte de desarrolladores. Como hemos visto, FSR 1.0 es una tecnología de escalado espacial y FSR 2.0 es una tecnología de escalado temporal, más parecido a lo que sería DLSS. Para generar una mejor imagen de salida, FSR necesita más datos, por lo que AMD creó un algoritmo de escalado temporal que es conceptualmente más o menos similar a DLSS 2.0 de NVIDIA. Al igual que FSR 1.0, FSR 2.0 es una tecnología basada en sombreadores que se basa en sombreadores programables, por lo tanto es independiente del hardware. Está diseñada para funcionar en todo hardware, incluso en las tarjetas gráficas NVIDIA e Intel. DLSS, por otro lado, es una tecnología exclusiva de NVIDIA que utiliza tensors cores optimizados para la IA y matemáticas disponibles en las nuevas generaciones de NVIDIA. FSR todavía utiliza un algoritmo LANCOS para mejorar la imagen de baja resolución al tamaño renderizado final, en lugar de tomar solo una trama actual como entrada. Los datos de varias tramas se combinan en un solo buffer, que luego se amplía utilizando LANCOS. Los fotogramas que los desarrolladores de juegos alimentan a FSR tienen que estar ligeramente nerviosos, lo que significa que la cámara se mueve en una pequeña cantidad de subpíxeles para recoger información adicional para cada fotograma. FSR asignará una puntuación de importancia a cada píxel, que no solo tiene en cuenta la antigüedad de esa información, sino también la distancia del píxel objetivo. FSR 2.0 se encuentra en la misma canalización de rendimiento del juego que FSR 1.0. Toma la escena 3D, renderizada por el juego a una resolución más baja, al igual que FSR 1.0. Lo que es nuevo es que los desarrolladores de juegos ahora también incorporan vectores de movimiento e información de profundidad en el algoritmo, al igual que en DLSS 2.0. Los vectores de movimiento son una pieza de información que expresa cómo la escena ha cambiado de un fotograma a otro. Por ejemplo, cuando un jugador desplaza la cámara de un juego en primera persona por toda la pantalla, se mueve en una dirección específica que está codificada con los vectores de movimiento. Lo que también se almacena es cómo se han movido las cosas, como enemigos y objetos animados en la escena. Básicamente es un mapa de píxeles que tiene datos para cada píxel, desde donde está hasta donde se movió entre dos fotogramas consecutivos. El buffer de profundidad se utiliza para expresar la distancia de la cámara para cada píxel en la pantalla. La imagen de la pantalla en tu monitor es solo un montón de píxeles de colores. Tu cerebro luego descubre qué objetos se supone que tienes que ver o qué lejos están. Para facilitar a FSR el cálculo de distancias, el buffer de profundidad es generado por el juego y contiene un número para cada píxel que no representa su color, sino la distancia al objetivo visible subyacente. Esta información es utilizada por FSR 2.0 para eliminar artefactos fantasmas. Para sobrellevar el problema del ghosting o de artefactos fantasma, AMD está utilizando la información del buffer de profundidad para calcular una lista de píxeles que se han movido de tal manera que revelan un objeto diferente que está más lejos. Para estos píxeles que se revelan no existe información de historial anterior, por lo tanto, AMD descarta la mayor parte de historial para ellos. Afirman que esto hace que la disoclusión sea más suave, a pesar de que crea algunos fantasmas imperceptibles muy pequeños. También utilizan un poco de desenfoque adicional alrededor del píxel para traer rápidamente información fresca de los píxeles circundantes. Los objetos que parecen muy estrechos en la pantalla, como cables o geometría que se ve en un ángulo pronunciado, son otro desafío para los algoritmos de escalado. Con la forma en la que los algoritmos temporales capturan la información en puntos ligeramente diferentes del espacio entre cada fotograma, llamado jittering, dará como resultado píxeles inestables que parpadean porque la información muestreada salta entre dos objetos de colores completamente diferentes. Para solucionar esto, AMD está detectando crestas de píxeles muy delgadas y bloqueándolas para que vuelvan más pronunciadas y parezcan estables. Por supuesto, estas cerraduras tienen que ser liberadas cuando la escena se mueve. Y también cuando el algoritmo de disoclusión detecta que algo más se ha vuelto visible en esa ubicación.
AMD ha centrado mucha atención en la capacidad de FSR para poder soportar Dynamic Resolution Scaling, DRS, que es la situación en la que puedes alimentar a múltiples imágenes de entrada a diferente resolución en el algoritmo y la salida aún se puede construir sin tirar la información anterior que se grabó a una resolución diferente. Esto permite ajustes de resolución en tiempo real. Por ejemplo, cuando ocurre una explosión, la velocidad de los fotogramas caerá por un momento mientras que las cosas están explotando, lo que a menudo se puede percibir como tartamudeo o stuttering. Con la resolución dinámica, estos fotogramas se pueden renderizar a una resolución más baja, lo que resulta en una experiencia más fluida gracias a los FPS altos. Y cuando las cosas se han enfriado, el juego puede aumentar automáticamente la resolución de renderizado nuevamente. Otra aplicación sería renderizar a menor resolución cuando el jugador se mueve, para que las cosas se vean más suaves, entre comillas, y marcar la resolución cuando el jugador está parado y tiene más tiempo para mirar la escena de cerca. Para resolver este desafío, el algoritmo FSR 2.0 guarda la información utilizada en fotogramas posteriores a la resolución nativa, que se mantiene constante incluso durante el escalado de resolución. Al igual que FSR 1.0, FSR 2.0 ofrece un pase afilado adicional, o sharpening. El sharpening de FSR 2.0 se puede activar, desactivar y ajustar su resistencia independientemente del modo FSR real. El algoritmo es el mismo método de afilado adaptativo de contraste robusto, RCache, que para FSR 1. Como ya sabemos, en FSR, tanto en 1.0 como en 2.0, hay muchos modos que podemos seleccionar en la configuración de un juego compatible que alteran los niveles de calidad al ajustar la resolución a la que se renderiza realmente el juego. Está hecho para intercambiar calidad de rendimiento. Al igual que FSR 1.0, el nuevo FSR 2.0 no aprovecha el aprendizaje automático de la IA, por lo que no necesita ninguna maquinaria de aceleración de IA en la GPU, a diferencia del SS, que al menos oficialmente necesita GPU con núcleos Tensor Core, solo para las GeForce RTX. Esto significa que FSR 2.0 funcionará en una GPU NVIDIA GeForce. Además, AMD ha facilitado el código para los desarrolladores de videojuegos en su GPU Open, por lo que cualquier desarrollador de juegos o estudiante puede tenerlo bajo una licencia MIT. La benevolencia de AMD se calcula como quiere hacer a DLSS lo que FreeSync hizo a G-Sync. Superó a G-Sync debido a la naturaleza libre de las regalias y la simplicidad del diseño. Solo para aclarar, en este caso, DLSS está libre de regalias, al igual que FSR, pero no es de código abierto. Y solo NVIDIA puede hacer cambios y sabe cómo funcionan los algoritmos. La tasa de adopción de AMD Fidelity FX Super Resolution ha sido simplemente asombrosa desde su lanzamiento en 2021 con solo 7 juegos compatibles con FSR 1.0 y ahora, un año después, con más de 110 juegos disponibles y próximos compatibles con FSR 1.0 y 2.0. Y bueno, aquí tenemos los juegos que eran compatibles, o sea, que son y van a ser compatibles en breve, en unos días o muy pronto, con FSR 2.0. Como veis, ya tenemos aquí juegos que no han salido todavía y juegos que ya están, ¿vale? Y ya lo tienen. Por ejemplo, Farming Simulator 22 ya lo tiene implementado. El Tiny Tina's Wonderland ya lo tiene implementado. God of War creo que también lo tiene implementado. Y Deathloop me parece que ya lo tiene implementado. Y todos los demás lo van a implementar en breve, en menos de un mes o cosas así, ¿vale? Muy pronto. Y aquí tenemos la lista de los juegos que que ya tienen FSR 1.0 y que van a salir también con FSR 1.0, que aquí no caben todos, pero hay muchos más, como veis. Y ya os digo, lo bueno es que tenemos FSR 1.0 y 2.0, que como habéis visto, trabajan de forma diferente y ofrecen diferentes resultados, pero bueno, está bien tener las dos opciones, porque para ciertas cosas FSR 1.0 puede venir mejor, dado que da un poquito más de rendimiento y a costa de bastante peor calidad de imagen. ¿Qué pasa? Que hay ciertos juegos o ciertas imágenes que no requieren esa calidad extrema y podemos activar FSR 1.0 sin llegar a perder prácticamente calidad y obteniendo así bastante más FPS que a lo mejor lo que nos daría FSR 2.0. Entonces nada, aquí también vemos que van a venir más, hay dos imágenes, ya os digo que son muchos y como decía, ahora mismo hay 90 juegos ya que tienen FSR 1.0 y algunos 2.0. Entre los dos tenemos ya una lista de 90 juegos y lo más importante es que AMD FSR 2.0 ahora está disponible gratuitamente en GPU Open para que cualquiera pueda descargarlo. Esto significa que los desarrolladores ya tienen el código, pueden hacer modificaciones, pueden hacer un montón de cosas. Y esto ha dado paso a algo que vamos a ver ahora en la siguiente parte del vídeo, muy pronto. O sea, ha sido meterlo aquí y a los dos días ya teníamos FSR 2.0 como un mod para Cyberpunk 2077, algo que vamos a estar aquí revisando. Aquí tenemos también una lista de compañías, de developers, que están trabajando con AMD para implementar esta tecnología, y como veis son un montón, y estos son solo compañías, no son juegos. Y también lo más importante decir de FSR 2.0 a día de hoy, y por qué el título del vídeo también, ¿no?, es esto: ¿cómo se compara con la competencia? Sabemos que FSR 2.0 incluso es algo inferior en calidad de imagen a DLSS 3.0, o sea, 2.3 o 2.0, que es la última versión, ¿no? Sabemos que, y hemos visto antes en vídeos y demás,
que DLSS tiene un acabado un pelín mejor, pero están ya prácticamente a la par en calidad de imagen. También hay que ver que una cosa es calidad de imagen y otra cosa es calidad de imagen en movimiento, que hemos visto que, por ejemplo, en DLSS sufre un poco más de ghosting, en FSR se ve un poco más el aliasing, ¿no? Los dientes de sierra, pero vamos. Por ejemplo, a mí en ese aspecto me gusta más cómo lo hace FSR. O sea, yo cuando me estoy moviendo que haya un pelín de aliasing no me molesta tanto como que se vea borroso, ¿sabes? Que es lo que ocurre con DLSS con el ghosting, ¿no? Entonces, cada tecnología tiene su lado bueno, su lado mejor, su lado peor comparado con el otro. Y esto es lo importante, FSR ha sido adaptado 2 veces más rápido que el NVIDIA DLSS. ¿Qué quiere decir esto? Que en cuanto a número de juegos que han adoptado las tecnologías, AMD está saliendo ganando y por mucho. Y vamos a leer esto para que lo veáis. Cuando miras FSR en su conjunto, FSR 1.0 y 2.0, y comparas cuántos juegos han soportado nuestra tecnología en el primer año de su disponibilidad, son 113 juegos. Y comparas esto a cuántos juegos soportan DLSS después de casi 3,5 años, o sea, 3 años y medio, son solo 180 juegos. Puedes ver fácilmente que FSR ha visto una tasa de adopción significativamente más rápida por parte de los desarrolladores de juegos, 2 veces más rápida que DLSS desde el lanzamiento de cada tecnología. Y esto es lo que os quería comentar. FSR 1 y 2.0 ya tienen en un año 113 juegos, mientras que NVIDIA DLSS en 3 años y medio solo lleva 180. O sea, en medio año, o sea, este año ya le va a superar FSR en número de juegos. Entonces, aquí estamos viendo que la adaptación de la tecnología y la implementación en los juegos va a ser mucho mayor con FSR que con NVIDIA. Y puede que pase como lo de G-Sync, que al final termine desapareciendo esa tecnología porque sale FreeSync, que es de código abierto, y entonces la gente puede utilizarlo en cualquier pantalla, mientras que G-Sync tienes que tener una pantalla con un hardware especial para poder utilizarlo. Y no se permite modificar el código, ¿vale? Entonces, vamos a ver esto un poco más en detalle. AMD Fidelity Fix, vale, el US contra NVIDIA. FSR 2.0 con NVIDIA DLSS, ¿vale? Las dos son tecnologías de escalado temporal, ¿vale? El 1.0 no lo era, pero el 2.0 sí que lo es ya. Aumenta las velocidades de fotogramas en los juegos, las dos lo hacen, eso ya lo sabemos todos. Similar o mejor calidad de imagen a la nativa 4K, bueno, similar o mejor o peor en algunas situaciones, ¿vale? En ambos lados. Incluye suavizado optimizado, esto es el sharpening este que tienen, el slider de sharpening que podemos ajustar, las dos tecnologías lo tienen. Ajustes de calidad de imagen ajustables, esto también lo tienen los dos, esto se refiere a los modos, calidad, ultra, balanced, fácil de integrar para los desarrolladores de juegos. Esto es cierto porque NVIDIA al principio no, pero más tarde sí que lo implementó, por lo menos para el motor Unreal Engine 4 creo que era, lo implementó ahí directamente para que fuese muy fácil implementarlo en el juego, entonces tardaba ya solo 2-3 días en ponerlo. AMD. Desde que nació FSR, es muy fácil de integrar para los desarrolladores. Y nada, seguimos. Tecnología de código abierto, aquí es donde está la gran diferencia y donde vemos que puede sacar aquí toda la ventaja el FSR sobre el DLSS. Y es que, como os digo, pues en tan solo un par de días ya lo han implementado en muchos juegos, supongo, aunque el más importante es Cyberpunk, de momento así para lo más trending. Y es eso, es que no solo eso, es que aparte de que lo vayan a implementar la gente donde quiera y tal para probarlo, es que van a poder testear el código de diferentes maneras, hacer modificaciones y a lo mejor encontrar posibles mejoras mediante el testeo de toda la comunidad, no solo de una compañía, ¿vale? Entonces, por este lado puede que saquemos incluso más sorpresas por el tema del código abierto, puede que veamos algún tipo de mejora a la tecnología que no esperábamos o algo así, ¿vale? En ese aspecto, AMD esperanza mucho más que NVIDIA, ya que esto es lo que te dan. Aunque está muy bien, pero molaría que la gente pudiera toquetearlo y a lo mejor pues sacarle algún partido, ¿no? Más, aparte del que ya tiene. Luego, no requiere hardware dedicado de aprendizaje automático, o sea, no requiere IA. Esto es el punto por el cual AMD también va y está siendo implementado en muchos más juegos mucho más rápidamente, es porque, aparte de que se puede implementar en consolas, se puede implementar en GPUs de todo tipo, incluso GPUs integradas, de portátiles, de CPUs que vienen con GPU integrada y con GPUs muy antiguas, digamos, ¿vale? Tanto sean de NVIDIA, Intel o AMD o cualquier marca. Estos dos son los puntos más fuertes, creo yo, para la tecnología de AMD, y los dos más flojos en la tecnología de NVIDIA, claramente. Entonces, por ese lado, es lo que vamos a estar viendo ahora luego, ¿vale? Compatible con una amplia gama de productos y plataformas. Esto es un poco lo que venía diciendo. NVIDIA solo, el DLSS solo es compatible con la gama de gráficas 2000 y 3000 de NVIDIA.
mientras que el FSR 2.0 pues, puede ser implementado incluso en GPUs integradas en procesadores, en portátiles, incluso en la Steam Deck y cualquier máquina que pueda que lleve una GPU prácticamente puede implementar. Y luego, como decía también, pues la compatibilidad en consolas va a hacer que los desarrolladores también tiren mucho más por ahí al tenerlo al tener esa opción para consolas y no para DLSS, como digo, o sea, DLSS no lo puedes poner en consolas, por lo tanto un desarrollador va a tirar más por meterle FSR si lo va a sacar el juego en consolas y en PC que DLSS, que solo lo van a poder aprovechar unos poquitos de PC, mientras que esto lo va a poder aprovechar todo el mundo, los de PC, los de consolas, etcétera. Entonces, estos tres, bueno, estos cuatro puntos son los más importantes y como veis es donde Nvidia no sale ganando y FSR sí que sale ganando. Por eso un poco el título del vídeo más que nada y por el tema de la adopción de los videojuegos, que en nada de tiempo ya tenemos muchos juegos y en nada de tiempo vamos a tener muchos más. Mientras que DLSS pues no está siendo así, ¿vale? Y nada, ¿qué más nos queda aquí por ver? Poco más, ¿no? Pues nada, estamos aquí ya directamente con las comparación y revisiones de los juegos, ¿vale? Que vamos a ver unos cuantos que llevan ya el FSR 2.0. Como decía antes, tenemos Cyberpunk compatible con FSR 2.0 gracias a un mod que ha salido y a que FSR 2.0 está de código abierto, está en el GPU Open, entonces se pueden hacer estas cosas y podemos ver un poco qué es lo que va haciendo la comunidad. Entonces tenemos aquí el Cyberpunk, ya sabéis que era compatible solo con FSR 1.0 y lo que han hecho básicamente es como utilizar el algoritmo que había de DLSS en Cyberpunk, porque DLSS sí que está en Cyberpunk implementado. Entonces han cogido ese algoritmo ya hecho, digamos, por DLSS y lo han implementado en la tecnología de FSR para luego implementárselo al juego. Es un poco complejo la instalación, aunque no demasiado, cualquiera se lo puede poner. Pero no es el caso aquí, no vamos a estar viendo eso, cómo se pone ni nada de eso. Vamos a ver un poco cómo se ve y la diferencia que hay entre el 1 y el 2, ¿vale? Tenemos un tutorial gracias al Tech Power App para instalar el mod. Y como digo, aquí tenemos las capturas de pantalla. Vamos a maximizarlo y vamos a ver primero la diferencia que hay entre el FSR 1.0 y el 2.0 a 4K, ¿vale? También nos marca los FPS que está dando. Como veis, el FSR 1.0 te da un par de FPS más. Como decía, rinde un poco más, pero la calidad es bastante peor. Así es como lo teníamos en el juego de base. Y implementando el... Bueno, como veis, no puedo señalarlo, pero hay bastantes... Por aquí, por esta zona, ¿veis? Hay bastantes dientes de sierra que se suavizan mucho cuando aplicamos FSR 2.0, ¿vale? Vamos a hacerle la pasadita. Así en general, ¿vale? Está muy bien la página esta, si queréis mirar comparativas. Tech Power App. ¿Vale? Y como veis, pues la imagen mejora bastante, ¿vale? Quizá no lo notéis mucho, así a priori, igual en el coche lo que más. Pero tampoco te creas. Vamos a hacer un zoomaco al coche para que podáis ver, ¿vale? Esto es a la derecha FSR 2.0, a la izquierda FSR 1.0, ¿vale? Y como veis, pues por ejemplo aquí en esta farola que hay así de suelo, comprobamos que la calidad mejora muchísimo. También podemos ver aquí este árbol, que no demasiado, pero algo sí que mejora. El semáforo que ni siquiera se ve solo un punto rojo. Y aquí ya parece que empieza a verse ahí un humano. Y no sé, y luego en las líneas del coche, la calidad del coche, como veis. Aparte de que la iluminación es diferente, ¿no? Pero los bordes sobre todo, y las líneas, están bastante más definidas. Entonces, ya os digo, aquí por ejemplo, si hacemos un mega zoom, pues podemos ver que con FSR 2.0 podemos incluso llegar a ver hojitas, y aquí es una masa verde, ¿vale? Y no sé, vamos a ver esto también, esta zona. Vale, y esta otra zona de las líneas, ya os digo, FSR 2.0 a la derecha, FSR 1.0 a la izquierda, ¿vale? Como veis, la mejoría se nota. Y esto es de manera no oficial, ¿vale? O sea, si lo implementan de manera oficial puede que mejore incluso la cosa, aunque no creo que demasiado. Pero vamos, se nota, ¿vale? Entonces nada, podemos también compararlo, vamos a compararlo de hecho con DLSS, por ejemplo. Calidad DLSS 4K. Vale. A la izquierda el DLSS, a la derecha FSR 2.0, ¿vale? O sea, ahora mismo es DLSS, vamos a ir pasando. Y así a priori hay alguna cosa que veo mejor y otra que no veo mucho cambio. Por ejemplo, la palmera esta, no sé si será por la iluminación, pero me ha dado que se veía mejor. Vamos a hacer un mega zoom. Vale. Y como veis, pues sí, es lo de siempre. O sea, FSR es un poco más detallado,
y Nvidia es un poco más borroso. El DLSS se ve un poco más borroso, el tema del aliasing. Ten en cuenta que estamos haciendo un mega zoom, ¿vale? Pero bueno, es prácticamente lo mismo, es diferente acabado, por decirlo así, ¿vale? Si nos vamos a esta línea, pues vemos que es diferente el pixelado, pero no hay mucha variación de calidades, ¿vale? En ese aspecto está muy bien. Es que si lo paso así, pues vais a ver cómo cambian las luces y eso. Aquí, por ejemplo, sí que podemos verlo, que la palmera se ve bastante más borrosa con DLSS que con FSR 2.0, ¿vale? Incluso tenemos los FPS, pero claro, no sabemos qué gráfica estará usando, aunque supongo que lo pone ahí una 3080, me parece, en todas las imágenes. Vamos a la valla. DLSS, FSR, la cual hace lo que puede con el árbol de fondo que se ve en 2D. Pero sí, ya os digo, son, en cuanto a calidad es muy parecido. Está claro que Nvidia, a lo mejor, así en la imagen, se ve un pelín mejor lo que es el detalle a lo lejos. Pero en movimiento también habría que verlo porque varía, ¿vale? Pero en general se parecen bastante las tecnologías. Y bueno, esto es un primer vistazo aquí a lo que es Cyberpunk con el FSR 2.0. Tenemos un vídeo también en el que no se va a ver mucho por la codificación, pero bueno, aquí por ejemplo vamos a verlo en calidad 1080 en vez de 4K, que aquí se ven un poco más los fallos. Estamos, por ejemplo, FSR 1.0 contra 2.0, ¿vale? Y aquí en 1080 sí que se ve bastante más la diferencia. Están los dos en máxima calidad, ¿vale? Calidad ultra y calidad. Vale, por ejemplo, esta línea apenas se ve aquí, y con FSR 2.0 ya pues la ves. En esta calidad pues se nota bastante más el cambio, ¿vale? Eso por el lado de Cyberpunk con FSR 2.0, que la verdad es que va a venir muy bien para este juego. A ver si lo ponen de manera oficial, porque tampoco tardarán demasiado. Pero va a venir muy bien, porque yo estaba probándolo con el 1.0 y no he conseguido ahí poner el ray tracing a mi gusto y que se vea bien, ¿vale? Entonces a lo mejor con este ya se puede encontrar ahí un término medio y activar ray tracing incluso con AMD. Vamos a pasar al siguiente juego, que es el Tiny Tina's Wonderwall, este, que también es el último que ha recibido soporte para FSR. Y nada, muy rápidamente vamos a ver la diferencia. Estamos viendo 4K nativo contra FSR 2.0. Esto sería FSR y esto 4K nativo. ¿Vale? Apenas hay diferencia, pero en el movimiento sí que se nota más, ¿vale? Que el FSR pues pixela bastante lo que son las líneas, las entrecorta y tal. Pero claro, hacer un juego así tipo cartoon y eso, pues no se nota tanto, ¿sabes? Y menos a 4K. Entonces, no sé, a ver si tienen aquí la de 1080, por ejemplo, aquí abajo. Ahí está. Y en esta de 1080, por ejemplo, ¿veis? Nos venimos aquí, a la izquierda tenemos el nativo, a la derecha sería FSR 2.0. Y como digo, pues entrecorta mucho más las líneas, aunque el nativo también las entrecorta. Pero se ve bastante más borroso. Aunque algunas cosas mejoran, como esto. Es un poco, ya os digo, una de cal y otra de arena. Algunas cosas se ven mejor que en el nativo, otras cosas se ven peor. Pero en general es una muy buena calidad de lo que es la tecnología, ¿vale? Pues nada, esto es Tiny Tina Wonderwall, que también se pone el FSR 2.0. Tenemos un vídeo ahí que no nos va a solventar nada. Y por último, o penúltimo, vamos a ver God of War. Estamos viendo 1.0 contra 2.0, ¿vale? Y como veis aquí sí que se nota bastante en los detalles del árbol, que con FSR 1.0 se ve todo más tosco, ¿vale? Quizá no lo habéis notado mucho, pero si hacemos un zoom aquí de la hostia, esto sería FSR 1.0 y el 2.0, ¿vale? Quizá no se note tanto, pero por ejemplo aquí en esto hay imágenes que se mueve también. Pero si por ejemplo este árbol, las hojas de atrás, nos fijamos aquí, se ven bastante borrosas, y cuando llega el FSR 2.0 se ven algo más definidas. Un poco demasiado, ¿no? Pero no sé, bastante bien. De entrada, el juego este ya se veía bien con FSR 1.0. Con 2.0 pues ha mejorado un poquito, aunque aquí no lo aprecio mucho, la verdad, en esta imagen. Vamos a irnos a la clásica. Es que en 4K el FSR 1.0 también se ve muy bien, ¿vale? De hecho está hecho para esas resoluciones. Es en 1080 o en 2K donde más se nota, ¿vale? Aquí, como os decía, pues el árbol 1.0, 2.0, ¿vale? Se ve mucho mejor con el 2.0, ¿vale? ¿Veis? Aunque se ve más oscuro porque ha cambiado el tiempo, pero por ejemplo esta rama que no se ve entera, cuando le metemos el 2.0 ya se ve entera, igual que estas.
igual que todas estas, ¿vale? Hasta la reconstrucción de la imagen es mucho mejor, ¿vale? En el 2.0. Y lo que no sé si puedo aquí, DLSS, ¿no? Sí, rendimiento, no, calidad DLSS 1080. Vamos a compararlo con DLSS en 1080, que es donde se nota. Vale, y aquí sí que FSR 2.0 es, como digo, parece que se ve algo peor. Y NVIDIA deja como más granulados por ahí, ¿vale? Reconstruye más, como veis, el DLSS reconstruye un trocito más de ramita, pero deja ahí como borrosidad, ¿vale? Deja píxeles blancos así y demás. Entonces, pues es eso. Ah, no, es el FSR. Bueno, los dos dejan piselacos. De hecho, los dos dejan piselacos, cada uno más en ciertas zonas y tal. Pero eso, la calidad de los dos ya empieza a ser muy parecida, muy comparable. De hecho, FSR 2.0, veis aquí, por ejemplo, DLSS a 1080, que se supone que debe funcionar mejor. Se ve más pixelada esta rama que con FSR, que tiene como una especie de anti-aliasing, ¿vale? Entonces, nada, un poco para que vieseis el nuevo FSR 2.0, que está avanzando muy bien. Todavía puede seguir subiendo esta actualización, igual que lo tenemos en NVIDIA, ¿vale? Tenemos ya el 2.3, entonces esto podría ir actualizándose a 2.3 también o lo que sea, y podría incluso mejorar todavía, ¿vale? Por último, vamos a ver Farming Simulator, que también lo han metido. Vamos a verlo en 1080 directamente, porque no tiene sentido ver esto en 4K y luego con la compresión de YouTube y tal. Vale, pues como veis, de pasar de ser un chufo ahí que no se ve nada a verse bastantes ramitas, ¿no? O algo así, o huecos entre el chufo. Bastante bien, en FPS es... pone que los mismos, pero yo lo estaba probando y... bueno, en 1080 puede que sí quede este incluso más. Pero en teoría da siempre un poquito más de FPS el 1.0, ¿vale? Ya os digo, tío, no sé, yo... pienso que las dos tecnologías están muy bien. NVIDIA tiene cosas mejores en cuanto a calidad de imagen y eso. Y AMD a veces también, ¿sabes? En cuanto a imagen en movimiento, ghosting y tal. Parece que está bastante mejor el FSR. Pero aparte de eso, viendo que las dos están muy bien... lo importante para mí es lo que os he comentado antes, que FSR pues está añadiendo mucho más juegos, está con el tema de las consolas y demás, y es de código abierto, y yo creo que al final va a salir adelante por el tema este. Os hablo desde la experiencia de que yo tengo un monitor G-Sync, ¿vale? Y me lo compré ahí pensando que eso iba a ser ultra necesario, y al final, mira, ahora mismo no valen para nada. O sea, no voy a decir que me gasté la pasta porque me salió barato, ¿vale? Pero valían caros de cojones solo por eso. Y eso es una tecnología que, no ser de código abierto y al haber otra similar o igual o mejor o parecida, que sí que es de código abierto, pues lo más normal es que se implemente esa, ¿vale? Porque es más fácil, es más accesible y llega a más público al fin y al cabo. Pues nada, tíos, espero que os haya molado este vídeo de información y nos vemos en el siguiente.